Desde el Partido Popular queremos denunciar el oscurantismo del Gobierno de Cantabria al ocultar datos sobre el trámite del convenio con el Ministerio de Fomento y el Ayuntamiento de Torlavega para el proyecto de integración ferroviaria en el centro de la ciudad. Han estado ocultando a la opinión pública que el interventor de la autonomía pone reparos al convenio porque no existe una partida en el presupuesto cántabro de manera nominativa para consignada hacia este proyecto. Pero es que esa partida nominativa no existe porque el Partido Socialista y el Partido Regionalista votaron este mismo año en contra de nuestra enmienda para que se crease dicha partida en el presupuesto regional. Comprensiblemente, ahora no quieren pasar por el sonrojo de admitir públicamente que sus propios votos han impedido una tramitación adecuada de este convenio y por eso lo esconden. Y de este bloqueo han sido corresponsables Ciudadanos y Podemos, que llevan toda la legislatura haciendo el caldo gordo al Gobierno sin preocuparse de los vecinos de Torlavega lo más mínimo. Este es un dato más que nos ratifica en nuestra desconfianza, puesto que ahora el convenio quedará condicionado a la existencia de una partida nominativa autonómica si el Gobierno de Revilla no la incluye en la Ley de Presupuestos para 2018, como no la ha incluido ni en 2016 ni en 2017, y además votaron en contra de las enmiendas que nosotros presentamos para incluirla. O si incluyéndola no es capaz de articular una mayoría parlamentaria para sacar adelante la ley presupuestaria debido a la actual crisis de gobierno. El convenio sería entonces un documento inefectivo aunque se firme de forma condicionada. Por tanto, se confirma lo que hemos venido advirtiendo en las últimas semanas. Todo esto no es todavía una realidad. Y el Partido Popular de Torlavega tiene todo el derecho a mantener su presión sobre el Partido Regionalista y el Partido Socialista hasta que el proyecto llegue a ser imparable, que es lo que nosotros deseamos. En cuanto a la estación de autobuses, aún no hay respuesta por parte del equipo de gobierno. Y le recuerdo que esta es también una condición imprescindible para que podamos hablar y acordar después otras cosas. Si no va en el presupuesto de Cantabria, pasaremos a acciones políticas contundentes, a una oposición contundente. Ciertamente, el Partido Socialista y el Partido Regionalista pueden intentar engañar a Torlavega sí y o a ACPT para que les aprueben todos los proyectos, pero el Partido Popular es la fuerza mayoritaria en Torlavega, la fuerza más votada por los vecinos y no permitirá nuevas tomaduras de pelo cuando estamos hablando de 100 millones de euros de inversión y de transformar el centro de la ciudad. Y mientras no estén firmados esos 100 millones, todo está en el aire.